Buenos días, ¿qué tal estamos? Espero que súper bien. Que vuestro jueves ayer fuera dentro de lo que cabe, pues increíble. <laughs> si tuvierais trabajo, pues nada, espero que os haya bien, haya ido bien en el trabajo y si no, pues a relajarse. Ya estamos en el último stream de la semana, último stream del mes y último stream de estos directos de Pomodoro en el canal de la Universidad Politécnica. Hoy es el último día, chicos, que me veréis aquí en el canal. Así que nada, vamos a aprovechar estas tres horitas para estudiar, adelantar trabajos y despedir este mes de trabajo duro que hemos he estado haciendo para abordar el mes de junio y, y que nos vaya súper bien en esos exámenes finales, en esa selectividad, para aquellos que vayan a hacer la selectividad este año. Así que nada, antes de nada quería dar, quería dar las gracias a vosotros por conectaros, por seguirnos al canal de la Universidad Politécnica y por acompañarme muchas veces en estos directos. Eh, espero que os hayan sido de ayuda eh, y que bueno pues nada que muchas gracias por conectaros Un momento que no me sale el chat 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 controles mezclador fuentes por qué no me sale el chat paneles no me sale el chat no sé por qué no me sale el chat. Restablecer paneles. Sí, eso sí. Eh... Hola Lulu, ¿qué tal? Pues no me sale el chat. Bueno, no pasa nada. Mi último día, sí. Sí, sí. Último día de sesiones de estudio aquí en el canal de la universidad. Así que vamos a darle cañita en estas tres horitas. Vamos a... Bueno, por mi parte tengo que maquetar un trabajo que entrego la semana que viene y me pondré a terminar de estudiar eh, dos temas de dos asignaturas. Que nada, me quedan las últimas partes de esos dos temas. Así que nada. A tope, hoy va a ser un día a tope. Y a ver si, si queréis acompañarme, ya sabéis que estáis completamente invitados a quedaros aquí en el directo, eh, me podéis dejar de fondo. Yo no te puedo acompañar porque me tengo que preparar antes de estudiar. Pues nada, mucha suerte en tus sesiones de estudio, Lulu. Espero que te vayan genial. Estoy haciendo una web con PHP. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Ya me enseñarás, ya me enseñarás. Pues nada chicos, no entiendo por qué no me sale el chat. Si llego antes de que acabes me paso. Suerte, mucha suerte a ti también. Muchísimas gracias por pasarte. Yo estaré aquí hasta las 12, ya lo sabéis. 12 y cuarto como muy tarde. Así que... Te puedes pasar cuando quieras. Son tres sesiones de 50 minutos. Así que estás completamente invitadísima. Pues no me sale el chat aquí al lado. Pues nada, chicos, eh, me lo pongo aquí. <laughs> ya sabéis la dinámica de estos directos, para aquellos que ya os habéis pasado por aquí, por el canal, mientras os voy explicando voy a, a por el mensaje que os suelo poner en el chat para que lo leáis y para que tengáis a mano también los comandos que podéis utilizar durante el directo. Um, 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 estudio... Vale, aquí estamos. Bien chicos. Primero de todo, las sesiones, como he dicho, son de 50 minutos estudiando, 10 minutos descansando. Eh... Ah, vale, ya está, eso está bien. Vale. 50 minutos estudiando en el cual yo me silencio, me muteo, no me vais a escuchar. Si me veis hablando es porque estoy en una reunión de trabajo, o porque estoy en una llamada, o porque me hablan en casa. Entonces mmm, estoy haciendo cosas de trabajo, por lo tanto no me voy a poner mi micrófono por si acaso vosotros estáis estudiando y necesitáis silencio y también porque es mi trabajo. Eh, luego, no hay música por temas de copyright. Hemos tenido problemas con el copyright, así que hemos decidido no poneros música durante los directos, pero si le dais a exclamación playlist podéis acceder a una playlist que yo misma os recomiendo de Spotify para estudiar. Y es una playlist que yo personalmente utilizo. Así que os invito a utilizar ese comando y a escuchar la playlist que os recomiendo. Eh, más cositas, si queréis información sobre la universidad, hay otros comandos como exclamación UPV, exclamación GE y exclamación grados, donde podéis eh, acceder a las páginas web o a ciertas partes, secciones, por decirlo de una manera, de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia para informaros. He puesto la página web eh, en general, la de la UPV. Eh, os he puesto la sección donde están expuestos y explicados todos los grados que ofrece la universidad y también os he puesto la web de generación espontánea, que es una cosa que la UPV tiene y es increíble y si tenéis cualquier duda ya me lo podéis poner en el chat y yo os explico un poco de qué va generación espontánea. Otra cosa que os invito a hacer, si tenéis cualquier duda sobre la universidad o sobre métodos de estudio o sobre mi experiencia en selectividad, no dudéis en preguntarme en el chat. El chat lo podéis utilizar para preguntarme este tipo de cosas o abordar temas de conversación que queráis que hablar durante los descansos. Como he dicho, en las sesiones de estudio yo estaré silenciada, pero en los descansos yo hablaré con vosotros, responderé esas dudas que tengáis, abordaré esos temas de conversación que queráis abordar. Así que, de verdad, mmm, utilizaré el chat para mmm, resolver esas dudillas que tengáis sobre la universidad, sobre métodos de estudio, sobre mi, um, mi experiencia en, en la selectividad, cómo me organicé, cómo afronté los días de selectividad. De verdad que todas aquellas dudas que os surjan... Mmm, no dudéis en preguntarlas por el chat yo encantadísima de contestaros y nada son tres horitas a las doce cierro directo me despediré de vosotros y y nada así que explicado todo esto ah por cierto bueno ahora os lo explico vale está bien puesto es que tenía esto movido ahora sí eh, como podéis ver aquí tenéis una un muro donde podéis poner vuestras tareas de acuerdo, estas tareas las podéis utilizar, eh, bueno, accionar con el comando exclamación task, en el cual si ponéis exclamación task y una tarea, por ejemplo, estudiar tema 2 castellano o estudiar tema 5 matemáticas, ¿vale? Eh, aparecerá en este muro oh, aquí. Uf, siempre me lío con las cámaras, por Dios. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo ahora mismo. Exclamación task, eh, eh, maquetar o redactar eh, trabajo, imagen. Entonces lo pongo y aparecerá en la barra de tareas, como estáis viendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Si habéis terminado esa tarea, con que le deis a exclamación done o de terminado, de hecho en inglés, se tachará y podéis poner otra tarea. Tenéis que ir una por una, ¿vale? Estos comandos están en el mensaje finado, eh, fijado. Al final tenéis que hacer scroll hacia abajo y podéis ver toda la lista de comandos que podéis poner en el chat para acceder tanto a las páginas web que os he comentado, activar las tareas o eh, acceder a la playlist que os he recomendado anteriormente. Así que nada, he explicado todo esto. Voy a guardar esto. Ahora no toca, <laughs> y vamos a empezar con la sesión de estudio los primeros 50 minutos. Y cuando termine, haremos el primer descanso de 10 minutitos. Así que nada, vamos a darle. Yo me silencio, mucha suerte, y nos vemos en 50 minutos. Hola. ¿Qué tal esta primera sesión? Espero que bien. Voy a poner ya el relojito de descanso. Yo estoy aquí redactando un cuadernito de Júpiter. Uy, uy, uy. ¿Cuántos mensajes? ¿Cuánto mensaje? M -m -m. No hay ningún mod, solamente soy yo y no tenía el chat al lado. Espérate. ¿Cómo, cómo puedo...? Un momento. Uh, Lucía, ¿sabes cómo puedo borrar? <laughs> es que siempre se me olvida. Van. clico el nombre no vale gracias perfecto thank you es que el contenido es como que no nos interesa muchas gracias siempre se me olvida voy a poner el chat aquí al lado pero bueno ¿Qué tal? Qué buen timing, justo me acabo de secar el pelo. Justo, justo, justo. ¿Justo estás ya preparada para empezar tu sesión de estudio? <laughs> Por Dios. Mira que he dormido bien, ¿eh? ¿He dormido mis horitas? Ahora sacaré a Lolo, entonces lo escucharé. <laughs> y entonces estoy lista. Pues prepara... En, tienes siete minutos para sacar a Lolo. <laughs> tienes siete minutos para sacar a Loletes. Pues nada, aquí tengo la voz súper ronca. Como si me hubiese ido de fiesta anoche o algo. Yo anoche estuve viendo Spider-Man con un heladito. <susurra> Eh, ahora estoy eh, redactando un código, bueno, redactando, poniendo como explicaciones en un código de un trabajo de imagen. He hecho un trabajo sobre panorámicas y empezó a funcionar hace dos días, a falta de una semana para entregarlo, y ya lo hemos conseguido. Eh, mi compañera está haciendo el PowerPoint de la presentación y yo estoy explicando el código en el mismo como cuadernito donde está el código, así que estoy aquí redactándolo todo como para que el profesor lo entienda bien y mis compañeros lo entiendan bien. Así que guay. A tope, a tope. A ver si se me va esta voz de ronca, porque no lo entiendo, o sea... Eso está nice. Pues sí. Me lo estoy currando, porque estoy explicando cada función, em, qué hace en el proceso. Hemos puesto incluso un ejemplo de funcionamiento para explicar cómo funciona por dentro una función. Yo lo, de, lo que te dije antes haciendo una web con PHP y WordPress. Qué guay, qué guay, qué guay. Ya me lo enseñarás. A mí eso me gusta que me lo enseñes. Pero se me ha rayado una cosa en el bucle de post. Bueno. A ver si lo solucionas. Que seguramente que sí. <laughs> y ya me enseñarás el trabajo. Por Dios. No se me va la voz. De ronca, a ver, ahora estoy mejor, pero. Le he enviado un mail al teacher, aunque dudo que me conteste. Bueno. Hay profesores que no contestan, pero porque no ven el correo. Y hay profesores que contestan, y eso es como gracias a Dios. Pero seguro que te contesta. Yo le he enviado a un compañero un trabajo porque hice yo la mayoría del trabajo y ayer le dije, mmm, Puffis, ¿puedes terminarlo tú? Que ya he hecho la memoria, me he descargado todo, ya he hecho que el personaje principal del juego funcione y todo. Solamente falta configurar un po unas pocas cosas de la escena y ya está. <laughs> Eso es más de lo que has hecho tú. Eso, eh. Él hizo la escena en Blender. Y yo he configurándolo todo, he hecho la memoria y tal. Y le he pedido, por favor, que se encargue de hacer el resto. A ver si ¿sí terminamos ya, porque se entrega el lunes. Yo creo que sí. Al menos el personaje func eh, principal funciona como queríamos. La cosa es que a mí no me carga bien. La, lo que es la escena es un laberinto. Y le he dicho, como lo has hecho tú, encárgate tú de configurarlo, porque a mí yo, sab, yo no sabré tanto como tú para configurarlo. Al fin y al cabo, tú has hecho la escena. Así que eso. Suena difícil. Es lo de Unity. Hemos hecho un juego en Unity para gafas de realidad virtual. Y hemos hecho eh, una especie de juego eh, en el cual. Eh, la personaje principal eres tú, porque es una chica. Y le tiene, cuando acciona unas puertas que hay al inicio del. del laberinto. Estas se abren y a la vez se accionan como unos zombies que te persiguen. Entonces tú te tienes que meter en el laberinto. Y. Eh, y tienes que intentar salir si no consigues salir pues los zombies te pillan y pierdes y si consigues salir pues ganas y lo guay es que tenemos que meter unos, unas animaciones en mitad del laberinto como para bueno hemos metido unas animaciones en mitad del laberinto eh, que servirán como pistas para en, decirle a, al usuario por dónde tiene que ir y esas animaciones son un compañero haciendo la voltereta el... Eh, que se grabó con mock y pues lo vamos a aplicar como un mini personajito que estará en mitad del laberinto en ciertos puntos. Así que eso, guay, guay. Entonces yo ya configure la personaje para que él se pudiese controlar y, y, tuvié, y pues molara. Y descargué todos los personajes y todo, pero lo de la escena, como lo hizo mi compañero, considero que él lo sabrá hacer mejor. Y ahora estoy pues terminando de redactar el otro proyecto que tengo que entregar también la semana que viene y luego me pondré a estudiar. Porque telita, telita, lo que hay que estudiar, telita. Suena difícil, qué chulo. Soy yo, qué cool. Estoy en un juego backflip. ¿Cómo? Que eres tú la protagonista de mi juego. Pues nada, ahora terminaré de redactar esto y me pondré a estudiar y a tope. He estado viendo a A34000, nos ha empezado a seguir, así que muchísimas gracias por seguirnos. Voy a sacar al perro, oquis, oh, kiss. oquis, oh, kiss, oquis. Oh, kiss. Eh... No sé qué decir. <laughs> Mucha suerte a los que tienen selectividad, es que lo tienen en la semana que viene, no sé si el lunes voy a verlo. Fecha selectividad. El 4 es entre el 4 y el 6 de junio, que lo tienes el 4, el 5. Y el 6, o sea, martes, miércoles y jueves. Pues muchísima suerte a aquellos que tengan selectividad la semana que viene. Espero que os vaya genial. Seguramente os irá genial. Y, y nada. Mucha suerte. Y cuando terminéis ya tenéis vacaciones. Así que disfrutarlas. Que os las merecéis. Voy eh, a ver. Queda poco para terminar este primer descanso y empezaremos con la siguiente sesión de 50 minutos. Así que nada, yo ahora terminaré de redactar esto y me pondré a estudiar la, el último apartado de un tema. Y ya termino ese tema, me queda otro que es el más cortito. Y luego me pondré a estudiar ups, el, la otra mitad de otro tema, de otra asignatura. Así que nada, vamos a empezar con la siguiente sesión de estudio. Otros 50 minutos. Eh, para aquellos que se acaban de conectar, yo ahora me silencio. Tenéis el mensaje que hay fijado en el chat. Si le dais scroll hacia abajo, tenéis toda la información sobre el directo. No suelo hablar en, el, en las sesiones de estudio porque yo estoy concentrada. No me escucharéis si me veis hablando, es porque estoy en una reunión o hablando con alguien de mi casa. Así que. Eso suelo hablar con vosotros en los descansos, como estáis viendo. Y nada, vamos a empezar los 50 minutos, me silencio y nos vemos después. Hola chicos, ¿qué tal esta segunda sesión? Hi, voy a poner el descansito. Hola, aquí estamos. Ya hemos hecho dos sesiones de estudio. He terminado de redactar un código y ahora estaba estudiando. La fibra óptica. Súper divertido. No, está interesante en realidad. Así que nada. ¿Qué tal estáis vosotros? Oye, me tiene súper intrigado tu canal. ¿Cómo es el canal oficial de la UPV? Pues eh, yo es que estudio en la Universidad Politécnica de Valencia y en un congreso eh, conocí a una persona que les conté un poco la, lo que hacía en, en Twitch, yo a nivel personal en el canal de Lili, como algunos de vosotros me conocéis porque yo hago estos directos de, de estudia conmigo en mi canal personal, en mi canal de... Eh, de Lili, y bueno, pues les gustó mucho la idea y quisieron probar esta iniciativa en la universidad para ayudar a aquellos que se están preparando eh, el examen de acceso a la universidad eh, la semana que viene. Sí, soy la amiga de Lulu, soy la amiga de Lulu, sí. <laughs> y nada, eh, hoy es el último día del proyecto de pues del proyecto este de hacer estos directos. ¿Habéis venido el último día? Sí, sí, hemos hecho stream juntas muchas veces, sí, sí. Eh, hoy es el último día. Esta iniciativa era solamente para el mes de mayo, ya que era para, sobre todo, que en los descansos de eh, aquellos estudiantes, aquellos estudiantes que se están preparando el examen de selectividad, el examen de acceso a la universidad, pues pudieran utilizar esta herramienta y los descansos para preguntar un poco mmm, sus dudas sobre la universidad su, y también emplear esta herramienta para organizar sus tiempos de estudio durante el mes de mayo. Así que nada, aquí estoy y hoy justamente es el último día de stream. Así que nada, el último descanso ya de, de estas sesiones. Y ya la siguiente sesión de estudio es la última sesión de estudio que voy a dar en este canal. Así que nada, muchas gracias por pasaros, lo primero de todo. Y muchas gracias por, se, por seguir al canal de la Universidad Politécnica. A, a ambos, a Excomaque y JP Study Time, muchísimas gracias. Así que nada, ya veremos si este proyecto se, está aquí para quedarse o bueno. Ya veremos en un futuro. Así que nada, espero a mí me está sirviendo mucho personalmente estas sesiones de estudio. Me estoy organizando bastante bien uh, y he adelantado un montón a nivel de proyectos, tanto de la universidad como de generación espontánea. Así que nada. Eh, y bueno, muchísima suerte a vosotros con trabajos que tengáis o exámenes. Y nada. ¿Qué os contáis? qué tal esta segunda sesión? ¿Habéis conseguido adelantar cositas? Gracias a vosotros. Yo voy preparando unos documentos que tengo que legalizar, pues nada. Qué interesante, documentos que tengo que legalizar. Eso pues parece muy serio. Yo estudiando fibras ópticas. <laughs> Así que nada. Ahora en esta segunda sesión quiero terminar de estudiarme este apartado, bueno, este apartado último, que ya es, simplemente estaba repasando y apuntándome unas definiciones importantes. Y me voy a poner a estudiar la segunda parte de otro tema de otra asignatura, que tengo el examen en dos semanas. Así que nada. Ya sabéis que podéis utilizar la barra de tareas del... con los comandos que hay en el mensaje fijado. El mensaje fijado es muy largo, así que tenéis que hacer scroll hacia abajo para ver todos los comandos y... y poder, pues no, canjearlos, no, introducirlos en el chat. Tenéis acceso a la página web de la universidad y a información de los grados y sobre generación espontánea, que es... Está súper interesante, todos los grupos que hay de generación espontánea. También eh, tenéis acceso a una playlist de Spotify que yo personalmente os, os recomiendo si queréis poneros la de fondo mientras estudiáis. Y por último también tenéis los comandos para poder interactuar con el, con el listado de tareas que hay durante las sesiones de estudio. Así que nada. ¿Vas a estar enseñando un workshop en la UPR? Ah, sí. ¡Oh! Eso yo no lo sabía. En la ETSA. Qué guay. Oye, oye, manténme informada. Yo en julio estaré por aquí, en Valencia. Tengo unas prácticas de empresa en un pueblo que está alrededor de Valencia. Pero, pero sí, oye, pues, infórmame. ¿eh? Yo quiero ir. ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Pues mucha suerte con el workshop. Pues nada, chicos, muchas gracias. Nada, a ti por pasarte. Eh, ¿Qué estudiabas? Tú yo estudio un grado en tecnología digital y multimedia en la Facultad de Telecomunicaciones. Es un poco un conjunto del de área de, de Teleco. Obviamente estamos en la facultad de Teleco, así que nos centramos sobre todo en, en Teleco, pero también tenemos asignaturas de informática, mucha, hay mucha programación eh, y también temas de creación de contenido, tenemos asignaturas mucho más creativas. Eh, a ver, el workshop tiene que ver con el uso de realidad virtual y el eye tracking para estudiar la percepción de espacios interiores. ¡Hala! Eso parece súper interesante. Eh, justamente, no sé si tiene que ver, pero estamos haciendo ahora unos trabajos finales de una asignatura que se llama Imagen y Video Digital. Y básicamente hay un, una propuesta de proyecto final que es el poder. Eh, manejar el ratón de tu pantalla con tus ojos y no desde un ratón con eye tracking supongo así que no sé si tiene que ver pero está bastante interesante qué guay pues eso mi carrera tiene muchas áreas muchas competencias muchas asignaturas de diferentes campos y está súper bien Claro, el tema de eye tracking es súper interesante, pues sí, lo es, lo es. <laughs> Yo estoy haciendo un trabajo un poco más sencillo porque es que si no, el mes de mayo mmm, no me da, no me da, no me da. He hecho un trabajo básicamente de eh, coger diferentes secciones con solape de una imagen y con, con, el, con una técnica que se llama Stitching, que tiene una librería de Python. Eh, las juntas buscando key points entre las imágenes y crear matches entre los key points para poder solapar las imágenes justo en esos puntos clave entonces está súper guay cuando se utiliza como interfaz de explícita así tipo reemplazado del ratón hay un problema conocido como el touch of midas básicamente es muy difícil saber si el usuario quiere interactuar con algo o simplemente mirar eso es verdad eso ya no sé si es así, corrígeme si me equivoco, pero claro, eso ya tienes que, no sé, meterte en temas de neuronas y cosas así, ¿no? O impulsos. No lo sé, no estoy tan enterada del tema, pero parece súper interesante. Es una suposición que acabo de hacer ahora mismo, ¿eh? Pero nada, mucha suerte con el workshop. Vamos a terminar ya el descanso por hoy. Y vamos a hacer la última sesión de este último directo. Pues nada, chicos. Vamos a darle a esa última sesión, a esos últimos 50 minutos de estos directos. Quería daros las gracias de antemano por pasaros a los directos aquí al canal de la Universidad Politécnica. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que os haya sido de ayuda estos directos. Así que vamos a aprovechar estos últimos 50 minutos para meterle caña a esos trabajos, a esos exámenes. Así que nada, mucha suerte. Me silencio, como ya sabéis, y vamos a empezar esta última cuenta atrás. Suerte, chicos. Ay, bueno. Chicos, ha terminado la sesión de hoy. Ha terminado el último directo de stream de Estudia con la UPV. Jo, no nos vamos a volver a ver en este canal. Para los que me conozcáis, pues yo tengo un canal donde suelo hacer streams de estudia conmigo. Así que, bueno, no sé si puedo decir esto, pero estáis completamente invitados a pasaros por el otro canal. Y nada, muchísimas gracias por pasaros y estudiar junto conmigo, junto a mí, y espero que os haya servido de gran ayuda estos directos, tanto para organizaros como para resolver vuestras dudas. Así que nada. Venga, que te queda nada. Ya hemos terminado. Al final he arreglado el problema que tenía de PHP, pero me ha parecido no nuevo. Eso es lo que ocurre siempre con la programación. Voy a seguir mi pomodoro cuando acabes. Trin, pásate un ratillo a verme. Claro que sí, Lulu. Me pasaré a verte luego. Pues nada, chicos. Espero que hayáis podido aprovechar el tiempo de estudio. Y que os hayan servido mucho estos directos. Eh... A mí me han servido mucho este mes. Este mes ha sido un cambio de rutina también para mí eh, porque yo por las mañanas me despertaba mucho más tarde de lo que me he estado despertando este mes. Y ha sido un cambio a mejora. Así que de verdad muchas gracias por pasaros por aquí, aunque seamos a veces solamente dos personas o tres o, o más. Pero se agradece vuestra compañía. Así que muchas gracias y nada, eh, suerte en los exámenes, suerte a aquellos que tengan selectividad, que tengan la SEBAU, muchísima suerte, espero que os salga genial. Aquellos que estén de exámenes finales, muchísima suerte, seguro os saldrán genial los exámenes. Y aquellos que como yo tengan los exámenes más tarde en junio, mucha suerte y os deseo lo mejor a todos. Seguro que este mes de junio saldrá a todos, nos saldrá genial y pronto llega ese merecidísimo verano para todos para poder descansar. Así que vamos a apretar en este último mes de junio un poquito más para que tanto los trabajos finales como los exámenes finales los superemos con creces, no solo a nivel de nota, sino a nivel de esfuerzo y de organización, que es lo que cuenta. Así que nada, os deseo lo mejor y espero veros, aunque no sea en este canal, en otros canales. Así que nada, muchísima suerte y nos vemos. Chao, chao.